Ito Aranda, Raimundo Edwards, Alfonso Fernández, Marcelo Sánchez y Camila Valenzuela son los autores de esta novedosa muestra. Tras participar en las pinceladas del Maule que organiza el Centro de Extensión de nuestra Casa de Estudios, se unieron para dar vida a esta muestra denominada Combinatoria. Me pareció que reúne o conjuga un poco, digamos, ¿no?, estas cinco tendencias, lo traté de entender como cinco tendencias que se ponen en combinatoria, justamente porque aquello que las conjuga es su propia diferencia, simplemente eso, o sea, la puesta en combinación, digamos, ¿no?, la conjugación de cinco tendencias es lo que a mí me parece que es el punto nuclear, digamos, ¿no?, de esta muestra. La exposición colectiva presentada el martes 7 de junio en el Centro de Extensión Pedro Olmos muestra diversas piezas que representan el sello de cada autor y que unidas se complementan dando forma a esta atractiva propuesta. El impresionismo, las vanguardias, todas son muy distintas, son todas muy distintas, muy diversas, muy específicas respecto de sus proyectos, pero que sin embargo una historia del arte, digamos, ¿no?, las trata de comprender en una unidad, digamos, ¿no?, que hace homogéneo, digamos, ¿no?, cada una de estas tendencias específicas. La muestra estará exhibida hasta el 15 de julio.